Llegó el momento de recopilar noticias de Marvel. ¡Sí! Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una edición más del Murciélago de Krypton. Y en esta nueva edición voy a estar haciendo una recopilación de noticias de Marvel, ya que no tenemos ninguna bomba como para hacer un video específico, ya que quedaría un video muy chiquito. Pero salieron varias cosas a lo largo de la semana que son bastante jugosas y se las quiero comentar. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, la primera noticia, y creo que es la más bomba de todas, es que tenemos al actor que está confirmado, o al menos confirmado por el portal de Deadline, el cual es bastante confiable, para interpretar al Caballero Luna o Moon Knight. La verdad fue una noticia que no nos esperábamos. El actor que lo va a interpretar no es nadie más, nadie menos que Oscar Isaac, no lo conozco. La verdad el perfil va bastante bien con el personaje, espero que hagan un buen trabajo y teniendo en cuenta que está en manos de Marvel Studios, de seguro va a quedar algo muy bueno y muy bien por el actor, ya que hacer un papel de esta talla no es para nada fácil. Recordemos que esta va a ser una serie de Disney Plus y se supone que debería estar dentro del UCM, y la verdad es un personaje que le tengo bastante hype, ya que estuve investigando y me gusta mucho su historia. A ver, Spider-Man 3, como ya todos sabemos, es una película que nos tiene el hype por las nubes. Todos queremos verla, todos queremos saber si va a estar Tobey Maguire, si va a estar Andrew Garfield, si solamente va a estar Tom Holland contra Rhino. Pero lo que tenemos ahora es que Tom Holland en una historia de Instagram nos confirma que llegó a Atlanta para rodar Spider-Man 3. Tenemos que recordar que Spider-Man ya está trabajando en Nueva York, pero no con el casting, con nadie del cast, sino que está tomando imágenes de la ciudad para trabajos de efectos especiales más tarde. Y se dice que el 2 de noviembre podría empezar, o más bien va a empezar, el rodaje de esta tercera entrega de Spider-Man. Se estuvo viendo bastante a Zendaya, de hecho se han filtrado algunas imágenes en la cual vemos a Zendaya caminando por ahí, sin barbijo, eso es lo extraño, pero no se ve nada revelador, por eso no es una noticia bomba, pero les estoy mostrando ahora mismo las imágenes de Zendaya en el set de Spider-Man 3. No sé si estará grabando algo o si simplemente fue a ver o la llamaron para grabar alguna cosa media tonta, pero la verdad desconozco porque no estoy dentro de Marvel. Y un rato más tarde de que Tom Holland, un día más tarde creo que Tom Holland nos anunciara que él ya estaba en Atlanta, subió otra historia avisándonos que en su iPad tenía el guión de Spider-Man 3. ¿Y qué estamos esperando? Tom Holland con un guión en el iPad, lo estaba por leer antes de terminar de subir la historia. Lo único que podemos esperar es un spoiler por parte de Tom. Y la verdad, esto ya, pobre Tom, se hizo la mala fama de ser spoiler dentro de Marvel, se spoilea sus propias películas, por eso en varias ocasiones cuando a entrevistas lo han puesto con Mark Ruffalo o Benedict Cumberbatch en una ocasión, me parece. Pero todo esto porque Tom ha revelado detalles de la trama de sus películas en anteriores ocasiones. Pero bueno, como les digo, Tom Holland ya está leyendo el guión, ya lo tiene. Ay, capaz ya lo terminó, no sé los niveles de lectura de Tom Holland, pero es emocionante porque en breve seguro nos tira algún huevo de Pascua. Batman llegó a la película de Thor Love and Thunder. Ok, no. Christian Bale, como ya sabemos, está contratado por Marvel para la película Thor Love and Thunder. Y se confirma que llegó a Australia porque la película creo que iba a comenzar a grabar en enero. Lo confirmó así Chris Hemsworth, creo que se pronuncia así. Pero lo que les digo, hay un video en el que se ve a Christian Bale llegando a Australia para preparar el rodaje para Thor. Tenemos que sacarnos la imagen del Batman de Christian Bale y ponernos en la imagen de un villano, porque en esta película va a ser del villano principal de la película, el cual aún se desconoce. Pero es bastante interesante ver a este actor en otro papel en una película de superhéroes que no sea el hombre murciélago. Sin duda va a estar bastante bueno y vamos a poder evaluar desde otro punto de vista su actuación en el rubro de los superhéroes. Tengo que contar un rumor que la verdad no sería para nada descabellado, ya que según el insider Daniel RPK o Daniel Richman, como quieran decirle, Marvel Studios estaría por adaptar las siguientes historias. Digamos, estarían interesados en adaptar la historia de Civil War 2, la cual es algo que se rumora bastante desde hace muchísimo tiempo, y la verdad estaría bastante bueno Civil War 2. No conozco mucho el cómic, pero vi algunas portadas y estaría bastante bueno. Y también quisieran adaptar el cómic de World War Hulk, guerra en el planeta de los Hulks. Esto posiblemente sea un derivado, capaz, no sé si para película o serie, pero seguramente sea un derivado de la serie de She-Hulk. Tal vez en esa serie nos introduzcan a otros Hulk y no solo a She-Hulk, y capaz hay una película dedicada a una guerra en un planeta Hulk. No tengo idea del cómic, no sé nada. Si alguno lo sabe, por favor dígame, resúmame el arco en los comentarios.
Pero también se dice que se podría adaptar la historia de Avengers Forever. De hecho, ya han salido algunos fanarts en los cuales vemos cómo sería el logotipo Avengers Forever. Y podría ser la siguiente película de Avengers que veamos en la pantalla grande después de Endgame. Que no creo que llegue pronto, yo calcularía más o menos, teniendo en cuenta que Capitana Marvel va a estrenarse creo que a finales de 2021. Creo que algo con Avengers podemos esperar recién para el 2023, 2024, 2025, la verdad no tengo idea, pero hay muchos proyectos que Marvel quiere hacer, y para hacer otra Avengers y que sea inolvidable también, no de la altura de Endgame, pero sí a la altura de las anteriores, tienen que hacerlo muy bien y seguro lo van a querer hacer con muchos, muchos personajes. Y todo eso depende también de las series de Disney Plus, las cuales hay muchas que van a llegar de incluso de finales de 2022 o 2023, así que con mucha paciencia. Mientras tanto, lo más parecido que tenemos a un Avengers es Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que esa película va a ser la película, los cameos locos, la película épica, épica. En otras noticias más tranqui, se confirma que el rodaje de Falcon and the Winter Soldier en Praga habría finalizado. Dice que todavía se están grabando algunas cosas, pero en general el rodaje terminó, así que bien por la serie. No creo que la veamos este año, seguramente la veamos a principios del año que viene. Para mí, en febrero, pero quién sabe. Además, les tengo que comentar que la película de Marvel Studios, Shang-Chi, también ha finalizado su rodaje. O sea que tanto de Falcon and the Winter Soldier como de Shang-Chi podemos esperar un tráiler, un teaser en los próximos tiempos, tipo en diciembre, enero, febrero. Algo de estas producciones tiene que salir sí o sí, ya que en especial Shang-Chi tiene que salir algo, que no hay nada, absolutamente nada, y la película se supone que se estrena en junio, así que yo creo que en enero ya van a tirar algo. Con suerte en diciembre, pero en enero seguro deberían tirar algo. Y de Falcon and the Winter Soldier, lo mismo, ya que si su estreno es más o menos para febrero, ya podrían ir tirando algo hasta en diciembre incluso, creo que se vienen tiempos de muchos trailers y muchas videoreacciones. También me gustaría comentarles un detalle curioso de Spider-Man 3, el cual se dice que están buscando un grupo de casting de extras que van a ser de activistas y protestantes para esta tercera entrega de El Hombre Araña. Que la verdad seguramente esto sea para que metan preso al Hombre Araña, manifestantes queriendo que Peter vaya a la cárcel por lo que pasó en la postcréditos, en la cual vemos que Mysterio revela la identidad de Spider-Man. Una película que, como les digo, va a ser muy movida y muy entretenida y nos va a traer un montón de sorpresas. Ahora sí, decime cuál es la noticia preferida en los comentarios, dime cuál te gustó más, cuál película te genera más hype, déjamelo en los comentarios, así hacemos de vuelta, como me gusta siempre, un pequeño debate. Por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos. Thank you.